la Sala de las Banderas del Museo de la Ciudad recibió una importante contribución destinada a la notable colección de insignias independentistas cubanas custodiada por esa institución de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Al patrimonio de la nación ha sido devuelta en comprometido y generoso gesto la bandera conservada celosamente por el insigne patriota Juan Manuel Macías, amigo y fiel colaborador del exgeneral del ejército español Narciso López, a quien acompañó desde tierras norteamericanas en la expedición del vapor Creole, cuyo desembarco fallido se produjo el 19 de mayo de 1850 por la ciudad matancera de Cárdenas. La bandera fue legada a la familia Touceda por espacio de 159 años debido al vínculo matrimonial contraído por la hija del coronel Macías, Alicia Macías y Brown, y Antonio Touceda. En ceremonia oficial, donde estuvieron presentes Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento, Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, Miguel Barnett, presidente de la UNIAC, entre otras personalidades, el historiador de la ciudad Eusebio Leal Spengler recibió la enseña nacional que trajeron a Cuba desde Estados Unidos el señor Enrique Arturo Antonio Houston Touceda y su esposa Patricia. El historiador de la ciudad de La Habana deja constancia de su gratitud a la memoria de la familia Touceda, en la persona de don Enrique, considerando que con este acto se cierra un capítulo hasta hoy inconcluso de la historia del patrimonio nacional de la República de Cuba. Junto a esta bandera se encuentra también la denominada Primus in Cuba, que fue donada al país en el año 1916 por la hija del coronel Macías. Completa la colección la enarbolada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, al proclamar la independencia de Cuba. El señor Enrique Houston Touceda declaró que por encima de cualquier interés comercial, pesó en él y su familia la certeza de que esta bandera le pertenece por derecho al pueblo de Cuba, un pueblo que no está a la venta ni nunca lo estará. La bandera cubana, devenida oficial en 1869 por la Asamblea Constituyente de Guáimaro, coincide con el diseño de esta que hoy ingresa legalmente al Patrimonio Nacional de la República de Cuba. Las dos enseñas que el coronel Macías y su familia guardaron celosamente serán custodiadas para siempre por el pueblo de Cuba al cual pertenecen, pues son símbolos sagrados de los sueños independentistas de incontables patriotas cubanos.